Muy buenas Marcotes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de vuelta al canal. Bueno, como veis, hoy traigo un vídeo de mirmecología, de hormigas también. Deciros varias cosas antes de iniciarnos hoy. Y es que quiero daros las gracias por la tremenda acogida que ha tenido el vídeo de iniciación a las hormigas, de iniciación a la mirmecología, que si no lo has visto te lo voy a dejar por la I, por aquí. Y bueno, te recomiendo que lo veas si quieres empezar en la mirmecología, si te quieres iniciar en el mundo de las hormigas. Ese vídeo, aunque es una iniciación, pues te doy algunas pinceladas para que puedas ir iniciando. Bueno, como ves, el vídeo de hoy tengo una especie de PowerPoint creado. Se llama Ridículo No, ridiculísimo. Y si estás en Canarias, te interesa mucho este vídeo. ¿Por qué digo ridículo, no ridiculísimo? Porque, como sabéis, Canarias tiene una situación especial. Porque, bueno, somos territorio ultra periférico. Entonces, somos esas islas que están a tomar por culo de la península ibérica. Somos parte de España para pagar impuestos y por un largo etcétera, pero después tenemos unas condiciones especiales, un régimen especial, y para el tema de las hormigas, para el tema de... no de las hormigas, sino para el tema de meter animales vivos en Canarias, pues hay que seguir una serie de reglamentación, una serie de procedimientos. Me puse en contacto con Anhouse hace más de 2 meses para comprar mi primer hormiguero y me dijeron que a Canarias no, que a Canarias no podían enviar sin una autorización previa de las autoridades pertinentes. Bueno, yo no lo creía tan complicado, así que me puse en contacto primero con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Me puse en contacto con ellos, les envié correos electrónicos. Nadie me decía nada, nadie sabía nada. Si te metes en la página web del Gobierno de Canarias, no hay absolutamente nada. Nada. No hay ni la reglamentación ni el BOE, nada. No hay nada, por lo menos intuitivo, para que una persona a nivel de usuario pueda acceder y se pueda descargar los formularios o lo que haga falta. Nada. Me dirijo al director de Sanidad Animal del Cabildo de Fuerteventura. Me atiende muy amablemente y me dice que no tiene conocimiento del tema de hormigas y que desconoce si hace falta o no hace falta algún permiso. Entonces él me recomienda que me dirija a algún veterinario o bueno, algo de esto. Llamo al Seprona. El Seprona, flipando también, me asegura que ellos no saben nada de eso, de si se necesitan permisos o no para el tema de las hormigas, que lo desconocen. Llamo a Aduanas. Aduanas me dice que mientras pague los impuestos, que haga lo que quiera. Llamo a MRV Animales y me dicen que sí, que sí, que ellos envían a Canarias, que no hay ningún problema y que, vamos, que no es la primera vez que envían a Canarias, ¿no? Claro, yo ya desesperado, el director de Sanidad Animal de la isla no me sabe contestar, que es a su vez... bueno, no me sabe contestar, no, no tiene la información. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la isla, del Cabildo, me remiten una vez más a este señor. El Seprona nada, Aduanas nada, el Gobierno de Canarias nada. Entonces yo ya entro en un bucle de desesperación. Pero por casualidades de la vida, consigo hablar con un veterinario, el veterinario de que está la administración, y se porta súper bien conmigo. Vamos, me atienden todo, se interesa muchísimo por este hobby de la mirmecología. Total, consultamos el CITES, anexos, tratados y demás, y en el CITES no aparece nada. Entonces él me dice que vuelva a escribir al Gobierno de Canarias y que diga: oiga, quiero desarrollar este hobby, esta práctica, con estas especies, las cuales son inocuas, y si ustedes no me contestan, pues yo automáticamente, pues entiendo que existe silencio administrativo. El silencio administrativo es que si tú haces una consulta, una pregunta, lo que sea, a la administración pública y no te contestan, pues entiendes que estás autorizado. No me contestas, yo te he informado, estoy autorizado. El silencio administrativo lo que me serviría en este caso es, si yo traigo las hormigas, me las paran, como hay silencio administrativo, no me van a poder sancionar económicamente, pero sí tienen el derecho a destruir el material, en este caso, pues a matar a las hormigas. Es así. Pero bueno,
Cuando yo les escribo y les digo, pues si ustedes no me contestan, yo entiendo que existe silencio administrativo, ahí se ponen las pilas. Ahí es donde se ponen las pilas y se asustan y dicen, hay que contestarle porque si no, mira. Me mandan un correo, me dicen, ponte en contacto con este señor, me pongo en contacto con ese señor. Muy amable, también, muy animado, de hecho me pide incluso que me haga colaborador de la universidad en este tema para echarles una mano. Digo, yo, mientras me deis autorización, no tengo ningún problema en colaborar con nadie. Total, que me dice, tienes que redactar un escrito y darle registro de entrada en la ventanilla única del cabildo. Le doy registro de entrada al escrito diciendo que voy a practicar la misma ecología con una serie de hormigas, les hablo de la empresa, que son inocuas, etc. O sea, les redacto un escrito y se lo mandan vía Orbe. Vía Orbe es el servicio interno que tienen para que los escritos lleguen antes y todo el rollo. Y a los dos o tres días empieza ya la movida, empieza la contestación. Así que quiero que veáis un poco lo ridículo de la situación y que cuando tú vas a la administración pública y no saben qué decirte, no están informados, no tienen ni puñetera idea, el no va a ser la respuesta más fácil, ¿vale? No te van a dar argumentos, no te van a decir por qué, simplemente el no. Pero tú nunca te quedes con el no. Vale, este es el primer correo. Hola, vale, es que tengo por aquí. Bueno, pongamos que el hombre se llama Antonio, ¿vale? Y me contesta. Estimado señor, habiendo tenido conocimiento de que desean información sobre requerimientos para entrada de animales vivos en Canarias, hasta ahí bien, aunque es una hormiguita, pero bueno, se les adjunta el impreso que se ha de presentar para el movimiento de más de 5 ejemplares de animales de compañía. Animales de compañía, aquí vamos a entrar en un debate. ¿Qué son animales de compañía? ¿Quién regula el tipo de animales de compañía? ¿Quién regula qué es un animal de compañía? ¿Vale? Pero bueno. Animales de compañía para el movimiento de partidas comerciales. Está en rojo porque partidas comerciales no es, y lo dejé bien claro en el escrito, ni es con fin comercial, ni es alimento vivo, ni nada por el estilo. O de partidas ganaderas. Para una hormiga, ¿eh? Para una puta hormiga, tengo que hacer un escrito conforme animales de compañía, que no lo son, no puedo decir que lo sean porque no está establecido en ningún lado. Partidas comerciales, ya he dicho que no lo son, esto es para tiendas de animales. O ganadería. Ganadería no es porque no tengo ninguna intención de ordeñar a las hormigas. Seguimos. Fijaos, estoy un poquito subido de tono, ¿vale? Pero es porque la situación es ridícula. Desde este servicio se informará favorablemente si el punto de destino, ¡ojo a esto!, si el punto de destino está previamente autorizado, con capacidad para el número de especies solicitadas. Previamente autorizado. A ver, aquí ya empezamos un poco a lo absurdo y a lo ridículo. Te estoy pidiendo la autorización previa para poder ejercer este hobby. O sea, te estoy pidiendo una autorización previa y tú me estás diciendo que te tengo que mandar un impreso para partidas comerciales o para ganaderías y que me informarás favorable o desfavorablemente en función de si tengo una autorización previa. Es que te estoy pidiendo la autorización previa. Te estoy pidiendo esa autorización previa que yo necesito para poder iniciarme en esto. ¿Cómo coño me voy a iniciar en esto si no tengo la autorización previa que tú mismo me estás pidiendo? Me estás pidiendo una autorización para poder decirme si es favorable o desfavorable. Autorización que no tengo, capullo. Total, que yo ya flipando le contesto. Esto está un poco más pequeño, pero bueno, es que yo me fui más al tocho, ¿no? Buenos días, en el correo que usted me envió me indica lo siguiente: se le adjunta el impreso, más de 5 ejemplares de animales de compañía para el movimiento de partidas comerciales o partidas ganaderas. Y los impresos facilitados van destinados a este fin que para nada tienen que ver con el objeto de mi proyecto. Con la compra, aquí les pide, con la compra de hormiga de acrílico, la empresa regala una reina de especie común no registrada, ojo, no registrada como invasora. No aparece en el catálogo de especies prohibidas y no aparece en ningún anexo del CITES. La reina viene en un tubo de ensayo de unos 10 centímetros. La hormiga no está registrada como animal de compañía. He estado buscando por todas partes y la definición de animal de compañía se ciñe a cosas muy concretas. Mi objeto no es comercial, es su uso o estudio personal y ni mucho menos se trata de una explotación ganadera. Insisto, no tengo intención de ordeñar hormigas. En los documentos adjuntos, importación de animales vivos, así se llama uno de los documentos, me piden una serie de datos tales como el peso de la unidad,
yo desconozco lo que pesa una reina de Besor Barbarus y me piden datos de facturación o albarán. Sin tener conocimiento de si me autorizan o no a la entrada de estas hormigas, no puedo efectuar compra alguna. Por lo tanto, no dispongo de datos de facturación o albarán. Vamos a ver. Cachancham, tolete. ¿Cómo te voy a dar datos de facturación? ¿Cómo te voy a facilitar una factura si yo no tengo la autorización previa? Es que hay que ser ridículos. O sea, el requisito fundamental para que la empresa te venda hormigas es que tengas una autorización. ¿Cómo cojones voy a comprar hormigas si no tengo autorización? ¿Cómo voy a comprar las hormigas si no tengo el papel que te he pedido? Te lo digo así de claro. Se trata de hormigas inocuas, que no constan en el catálogo de especies prohibidas o invasoras de Canarias, que tengo esa documentación y no aparecen. No aparecen en anexo alguno, no aparecen en el CITES. El CITES sabéis que es lo de las especies protegidas, invasoras y todo esto. Es más, las hormigas no las compras. Esto es muy importante. Yo no compro las hormigas, compro un hormiguero y me regalan la hormiga. No pagas por ellas dado que se trata de animales comunes, vulgares. Estas te las regalan con la compra del material de la tienda de origen. Yo quiero hacer las cosas bien, aquí le digo que quiero hacer las cosas de manera correcta y que por eso estoy pidiendo un certificado y por eso quiero hacer las cosas de manera legal. No se trata de grillos, cucarachas u otros insectos de carácter individual y no social que implican un mayor riesgo. Las hormigas, gente, tienen su única razón de existir es la colonia. Si se te escapa una obrera, se te escapa un soldado, lo más lógico, sí puede ser que dé un par de vueltas por ahí, pero lo más lógico es que acabe volviendo al hormiguero. Que la veas dando vueltas por el hormiguero. Si se te escapa una hormiga, se te muere, porque necesita la colonia para vivir. Se te escapa, se pierde, probablemente no se alimente, entonces morirá de inanición o que la coma algún bicho. Es decir, una hormiga es inocua. Y la reina rara vez, muy rara vez, abandona el nido. ¿Cuántas veces, y esto os lo pregunto a vosotros que tenéis hormigueros y que tenéis hormigas, cuántas veces habéis visto a la reina en la caja de forrajero? La reina rara vez abandona su celda. Se dedica a poner huevos y se alimenta por la mayoría de las veces se va a alimentar por trofalaxis o por el intercambio de alimento sólido de boca a boca. Pero la reina no abandona el nido. El único peligro podría ser que la reina abandonase el nido. Que la reina se escape. ¿Eso podría ser un peligro? Sí, podría ser un peligro. Pero la reina rara vez abandona el nido. Si tienes sistema de antifugas y demás, no tienes ningún problema. Y si se escapa una soldado, se escapa una exploradora, una obrera, lo que puede pasar es que se te muera de hambre, que se pierda y se muera de hambre. No es peligro. No hay peligro que se te escape una obrera o una exploradora, joder. En cambio, si se te escapa una cucaracha es un insecto individual. Se te escapa una reina que te puede poner 300, 400 huevos, te pone los huevos, se pira, se quedan los huevos y ya está. Y ya tienes más bichos. Eso sí, entiendo que una cucaracha es un peligro. Entiendo que los grillos son un peligro. Por supuesto, eso sí. Ahora, para el alimento vivo, ¿cuál es la regulación? ¿Cuál es la regulación para el alimento vivo? ¿Qué sistemas de seguridad tienen para el tema del alimento vivo? Porque es mucho más peligroso ese alimento vivo que se cultiva, las ratas que se traen para alimentar a las serpientes o otros reptiles. Eso sí, los hámster que se traen, que no son de aquí, un hámster no es de aquí. Y a una... Ustedes imagínense, una familia que tiene hámster, empiezan a ver que la cosa se le pone complicada, ¿qué te crees? Si nadie los quiere, si la tienda no los quiere, ¿qué hacen? Los tiran a la calle. Y un hámster sí que es peligroso, porque eso sí que se reproduce, como las ratas. Entonces, para una puta hormiga me estáis poniendo los problemas que me estáis poniendo, pero después yo veo que aquí hay todo tipo de anfibios, todo tipo de reptiles, todo tipo de mamíferos, y no hay todo tipo de aves. Entonces, todo tipo de alimento vivo, ¿vale? Vamos a seguir porque me estoy poniendo nervioso. Se trata de una práctica lúdico-formativa, es ciencia, no es un fin comercial. Igual que ocurre con la acuariofilia, recordemos que los guppies son especies invasoras ya, con la acuariofilia, la colombofilia, traen palomas de fuera, del resto de Europa, y no pasa nada, y las palomas también tienen lo suyo, y la ornitología, todo tipo de aves, y no pasa nada. Estoy de acuerdo además con la práctica esto estoy completamente de acuerdo con todo, ¿vale? ¿Debo rellenar los formularios que no tienen nada que ver con lo que estoy pidiendo? Esperando su contestación, ta 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 ta. ¡Pum! Contestación del caballero. Retomando sus palabras, los aficionados a la acuariofilia, la colombofilia o la ornitología, cuando entran en Canarias animales, nos lo indican. Y se les da o no el visto bueno en el impreso adjunto, en función a la inocuidad para ecosistemas. Autorizaciones previas, volvemos a las autorizaciones previas.
porque lo que te estoy pidiendo es la autorización previa. Tú me dices que se determina si es favorable o desfavorable en función a un informe que hará un veterinario o la tienda de origen y a la autorización previa. Pero tú me tienes que dar la autorización que te estoy pidiendo, que no me la quieres dar. Sigo. Capacidad de alojamiento del punto de destino. Hombre, un hormiguero de 20 centímetros para una hormiga de 2 centímetros, sobradísimamente. El concepto de animal de compañía, ojo a esto, se le puede aplicar, a ver que me he perdido, a diversas interpretaciones normativas. ¿Qué quiere decir a diversas interpretaciones normativas? Que él tiene el derecho de aplicar a lo que a él le dé la gana el objeto o la definición de animal de compañía. Diversas interpretaciones normativas. Si lo que tú me estás pidiendo no tiene un vacío legal, como tiene ese vacío legal, yo puedo hacer la interpretación que a mí me dé la gana. Eso es lo que me está diciendo el funcionario. Pero lo más sencillo es entender como tal todo aquel que se posee sin fines de explotación, ¿vale? Como puede ser un fin lúdico, ¿vale? Nos estamos entendiendo. Tal como hacen los aficionados a la acuariofilia o ornitología. Vale, pues, ¿y qué problema tienes con mi hormiga entonces? Si tú aceptas la ornitología, la colombofilia, la acuariofilia y otros tantos filios que críen animales, ¿por qué me pones un problema por una hormiga? Otra cosa que sí aparece en registros y normas es que animales de compañía están sujetos, ojo a esto porque esto es maravilloso, están sujetos a identificación. Microchip, perros, loros y otros animales CITES. Perros, loros y otros animales CITES. Microchip. ¿Cómo le pongo el microchip a una hormiga? ¿Cómo te tengo que decir que la hormiga que yo te estoy, de la que te estoy hablando, no aparece? No aparece ni en prohibidas, ni en invasoras, ni en CITES. No aparece. La empresa de destino, o sea, perdón, la empresa de origen, puede hacer un certificado garantizando que estas hormigas son cultivadas en un laboratorio, porque es una empresa seria. Te lo estoy diciendo. Entonces, me está diciendo, me estás comparando hormigas con perros y con loros. Me estás comparando hormigas con perros y con loros. ¿Qué me quiere decir eso? Que no tienes ni puñetera idea. Ni puñetera idea. Pero bueno. O prácticas sanitarias. Vacunas a perros, gatos que entran en Canarias, hurones que vengan de la Unión Europea. Fijaos las comparaciones. ¿Y qué hago? ¿Vacuno a una hormiga? ¿Cómo vacuno a una hormiga? A ver, veterinarios o biólogos que estáis viendo este vídeo, ¿vosotros entendéis esto que me está contando aquí el colega Pepito? ¿Lo entendéis? Vacunas a perros, gatos que entren en Canarias, hurones que vengan de la Unión Europea. Yo quiero traer un hurón. Yo quiero traer un perro. Quiero traer una hormiga, cachanchan. Una hormiga, ni más ni menos, que viene de un laboratorio. Que la vende una empresa seria, que ni siquiera viene de un criador amateur, que viene de una empresa seria. Mucho más seria de lo que es esta administración pública canaria. Es que no tiene ningún sentido lo que me están diciendo. Sigo. No es mayor problema aquellas casillas que tal vez no puedas rellenar del impreso. Si es regalo, que no es un regalo, es una compra, y no compra, no se pone número de albarán y se puede indicar es regalo. Te estoy diciendo que voy a comprar. Es acojonante. O sea, básicamente lo que me está incitando es hacerlo de forma ilegal. O sea, me está diciendo como, cómpralo en la península y que te lo envíe un familiar como regalo. Es lo que me está diciendo, ¿eh? Además, hay que tener en cuenta, bueno, dice que si no se sabe el peso, pues que ponga menos de un kilo. ¡Claro! ¿Qué pesa una hormiga? ¿Qué pesa una hormiga? Hombre, pues ponle menos de un kilo. Hombre, yo creo que una hormiga de un kilo está bien, ¿no? Pues una hormiga del tamaño de un Yorkshire. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Además, hay que tener en cuenta la prohibición de remitir animales vivos por paquetería o correo ordinario. Eso es falso. Eso es falso. Hay empresas con autorización para el envío de animales vivos. Y si no, ¿cómo coño llegan animales vivos a las tiendas de animales que hay aquí? ¿Cómo? MRV Animales está autorizado. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Ahora cuando edite el vídeo la busco y os pongo las empresas que están autorizadas a enviar animales vivos a Canarias. No es ilegal. Están autorizadas. Pueden hacerlo. La pregunta clave es, y aquí es donde llegamos ya al colofón, es si se cuenta con las aprobaciones de los responsables en biodiversidad que acrediten la inocuidad de dichas especies para los frágiles ecosistemas insulares o de sanidad vegetal.
¿Esto qué es? Esto es una perlita. Ya empezamos con las perlitas. Estas perlitas van buscando que yo me desanime, que me venga abajo, que no lo intente, porque esto es dilatar el proceso. Esto es agrandar un proceso muy sencillo, simplemente porque el funcionario de turno no tiene ni puta idea de lo que es la mirmecología, no tiene ni puta idea de nada, y lo que me está diciendo es como si fuera a traerme un tigre de bengala, ¿vale? Como si me fuera a traer un tigre de bengala o un babuino, básicamente. Esto sería el procedimiento. La reserva de la biosfera no tiene ni puñetera idea. La reserva de la biosfera me he dirigido a ellos y no tienen ni idea de nada. No, ellos además dicen que no es cosa suya. La reserva de la biosfera se encarga de algunas especies vegetales, pero sobre todo su grueso es la diversidad marina. La diversidad marina. Tienen tortugas, algunas aves, pero de insectos nada, nada. Por lo tanto, el responsable de biodiversidad ya no va a acreditar nada porque dice que no es de su jurisdicción. Y es lógico que diga que no es de su jurisdicción porque esto es de cosa de gobierno de Canarias. Luego me dice que así como los vistos buenos de los ayuntamientos, o sea, en este caso del ayuntamiento, competente siempre en todo lo que son animales residentes en su municipio, caso de los fines de lucro de compañía. Fijaos, ¿eh? Siempre en todo lo que son animales residentes en su municipio. Pero esto reside en mi municipio. Pero se trata de un animal de aquí, o se trata de un animal que quiero traer de Cádiz a Fuerteventura. De una hormiga que viene en esto. De una hormiga que viene en esto. En este tubito de ensayo. Viene aquí dentro. Una hormiga de 2 centímetros. ¿Esto es lo que va a tirar por tierra la biodiversidad? ¿No es más peligroso lo que estáis haciendo vosotros con el petróleo o queréis hacer vosotros con el petróleo? ¿A 90 kilómetros de la costa de Fuerteventura? ¿O lo que habéis liado en el muelle de Gran Tarajal, que por vuestra culpa, políticos, más de 147.000 litros de combustible se han vertido al mar? ¿Y me ponéis problemas a mí por una hormiga, manada de sinvergüenzas? ¿Que venís a decirme a mí que no me puedo traer una hormiga de centímetro y medio porque puede acabar con la biodiversidad y os suda a los cojones la biodiversidad? El veterinario del ayuntamiento fue el que estuvo conmigo, mirando el tratado CITES, preguntando, mirando, y no vio objeción alguna. No vio objeción alguna, pero bueno, estos son así. Además, esta dirección, o sea, el caballero, esta dirección de ganadería, si se considera que se sobrepasa el concepto de animal de compañía y se entra, si así fuere, en el de núcleo zoológico. ¿Por una hormiga voy a sacarme un núcleo zoológico? ¿Cuántos de vosotros en la península tenéis núcleo zoológico, los que tenéis más de un hormiguero? ¿Sabéis quién se saca el núcleo zoológico? Criadores profesionales que tienen cantidad de animales, tiendas de animales. Pero yo, aficionado, para tener una puta hormiga me tengo que sacar un núcleo zoológico. ¿Y la gente que tiene en casa 3-4 parejitas de canarios se tiene que sacar núcleo zoológico? Mi contestación, a la que no he vuelto a tener contestación hace más de una semana y no me han dicho nada más. Precisamente, eso es lo que le digo yo, ¿vale? Precisamente es esta autorización previa la que me piden desde la empresa House para hacer los envíos, para poder hacer una compra. Los envíos se realizan a través de MRU Animales, que sí está autorizada. Biodiversidad, al menos en el ámbito insular, apelan al desconocimiento total en la materia y el director de Sanidad Animal Insular, que podría ser el máximo responsable, ya me ha manifestado que desconoce por completo el asunto y que de no constar como especies prohibidas o invasoras o en anexos CITES, no debería existir problema alguno. Señor, con todo respeto, yo ya en plan no puedo más, entienda que lo que me dice lo vea del todo incongruente. ¿Cómo voy a comprar este producto sin autorización previa, siendo este un requisito fundamental, como usted mismo indicó, para la compra? Si me hace falta la autorización, ¿cómo voy a comprar, hijo mío? ¿Cómo voy a exponerme a una posible sanción o a la pérdida del producto o del dinero? Es decir, tú me estás diciendo, compra, trae y yo decido. ¿Cuál es el problema? Que si yo compro, traigo, me lo paran y él decide, si él decide que no, él tiene el derecho a ponerme una sanción a mí, a sancionarme. ¿Tú crees que yo le voy a dar la oportunidad a este mendrugo de que me sancione? Pues, ¿vosotros pensáis que con las contestaciones que me está dando yo me la puedo jugar, puedo traerme la hormiga, ellos que ya estarán pendientes y desde que vean Ann House harán, quieto, abre ahí? Y como hay una sola hormiga y no hay autorización, la hormiga muere porque la matan,
y a mí me sanciona. Eso es lo que me está proponiendo el caballero. El proveedor puede expedir un certificado como que no se trata de alimento vivo, que está sujeto a una legislación especial, o producto destinado a la venta. Si tiene alguna duda al respecto, por favor, ruego se comuniquen con Anhouse a fin de que les puedan aclarar las dudas que estimen oportunas. Yo soy un aficionado. Sé que es un tema nuevo y que tiene muchos vacíos al respecto, por eso es que quiero hacerlo de la manera correcta, tal y como ustedes me indiquen, pero no me indica. Nada, muchas gracias por su ayuda, pero bueno, muchas gracias por su ayuda, mis cojones. Vamos a poner el cartelito del ridículo. Gente, este es el típico caso donde dais con funcionarios que no tienen ni puta idea, que no os quieren ayudar y que os quieren parar, os quieren frenar. Me están pidiendo documentación, insisto, como si me fuera a traer un guacamayo de Brasil. Me están pidiendo documentación como si me quisiera traer una especie peligrosa, invasora del Amazonas. O sea, simplemente por el mero hecho de, o decir, aquí mando yo, o ya que no hacen nunca nada, les ha llegado por una vez, les ha llegado una cosa diferente y van a joder. Yo no voy a parar en mi empeño, quiero que lo sepáis. No pienso parar en mi empeño. No voy a permitir que un funcionario dictamine o que se invente las leyes o que interprete las leyes como les dé la gana. El requisito fundamental, fundamental, para poder traer estos animales es que no consten en ningún anexo CITES como especie protegida o especie peligrosa, que no consten en el catálogo de especies prohibidas expedido por el gobierno de Canarias, no por un funcionario, y que no conste en el catálogo de especies invasoras. En ninguno de los tres apéndices, catálogos, lo que quieras, aparece. La Mesor barbarus no aparece en ninguno. La Camponotus barbaricus no aparece en ninguno. Por lo tanto, o por lo menos en el que ellos me mandaron, ojo, porque ellos me mandaron la documentación, por lo menos ahí. Por lo tanto, ya no sé qué más puedo hacer. Voy a seguir peleando, voy a seguir batallando, pero claro, dependo de ellos, es que tienen la sartén por el mango. Yo voy a seguir dando por saco, voy a seguir dando por saco. Tengo un amigo que es abogado y si hace falta voy a acudir a él, porque está claro que lo que quieren es... Además, piensen una cosa, cada vez que me piden un escrito y yo entrego el escrito, ellos tienen el derecho a tardar hasta 3 meses en contestarme. Hasta 3 meses en contestarme. Si vamos de 3 meses en 3 meses en 3 meses, esto se hace eterno. ¿Y qué pasa? Que la persona pierde interés, se desanima y lo deja. Es lo que quieren que yo haga, que me desanime y que lo deje ir. Pero no lo voy a dejar ir. Y esto es un mensaje para los que estéis en mi misma situación, que sepáis que con la ley en la mano, o sea, informándoos bien, viendo... Una cosa es que os diga, no, perdona, es que esta hormiga está como especie prohibida. Si una hormiga que consta un reglamento o un catálogo como una especie prohibida, entiendo que no la puedas traer. O que está considerada como invasora o potencialmente invasora, entiendo que no te la vayan a dejar entrar. Pero una hormiga que no está en ninguna parte, que no consta en ningún lado y que seguramente ya está aquí. Seguramente ya está aquí. ¿Qué queréis que os diga? No lo entiendo. Pero bueno, peña, el vídeo de hoy era simplemente este. Yo voy a seguir con este tipo de hormigas, con este tipo de hormigas, con este tipo de vídeos, sobre todo porque tengo preparados los vídeos, además en esta especie de formato, para hablaros de diferentes aspectos de las hormigas, de su morfismo, de su reproducción, de su alimentación, qué es la trofalaxis, tipos de hormigas, hormigas europeas, hormigas en España, y además lo voy a hacer así, como para no hacerlo muy pesado, yo hablando solo, lo haremos en plan PowerPoint. La cámara aquí y en la otra zona. Iremos pasando toda la información. Os iré haciendo ejemplos, tal, y va a quedar guay. Bueno, yo espero, gente, que esto se solucione. Desde luego voy a seguir así. Voy a hablar con el veterinario con el que hablé la primera vez para intentar que me haga un certificado o algo. Pero claro, no se van a querer pillar las manos. No sé yo hasta qué punto tendré colaboración. Y nada, peña, pues tendré que sacarme un certificado de explotación ganadera. Pondré 800.000 reinas en fila y las iré ordeñando una a una para sacarles la leche y hacer queso, no sé, porque como me piden explotación ganadera, pues fijaos qué tontería para una hormiga. Porque si tú me fueras a decir, voy a traer 700 millones de hormigas, pero es que voy a traer una hormiga, y que no sé de dónde puede estar la peligrosidad. Ahora mismo tengo cuatro reinas de Mesor Minor que me están poniendo huevos. Las tengo en tubitos de ensayo, bien cerraditos, y los tubitos están en otra cajita. O sea, si se llegase a escapar, cosa que dudo, si se llegase a escapar del tubo de ensayo, iría a la caja. Está en una caja, no saldría de la caja. Pero bueno, así son las cosas, así son los funcionarios de turno. Así que nada, peña, lo siento que el vídeo de hoy no sea un poco animado, que sea un vídeo un poco así tal. Si vivís en Canarias, ya sabéis,
podéis hacer el truco del almendruco. Tenéis un familiar en la península, que se lo envíen al familiar de la península, y el familiar de la península os lo envía a Canarias. Se puede hacer, pero que si te pillan, puedes tener un problema bastante grave, bastante serio, ¿vale? Por eso yo estoy intentando hacer las cosas bien, aunque veo que no me están dejando otra alternativa, pero bueno. No obstante, gente, os digo, gastar todos los recursos legales, preguntar, aburrirlos a correos, aburrirlos a preguntas, con el reglamento en la mano, con la ley en la mano, no seáis tontos, no os vengáis abajo y pelear por lo que queréis. No puede un funcionario de turno interpretar la ley a su placer, no puede hacer interpretaciones. La ley se aplica, no se interpreta, se aplica. Si la ley dice esto, es esto. Si lo que es el desglose de animales de compañía está bien determinado, está bien específico qué es un animal de compañía, y las hormigas no tienen cabida dentro de esa interpretación, un funcionario de turno no tiene el derecho a poner él una interpretación que no existe. Por lo tanto, pelear por vuestros derechos, pelear por lo que queréis hacer, no os quedéis de brazos cruzados. Si vamos de legales, vamos de legales. Y bueno, ya os iré informando cómo avanza este turbio proceso legal para poder traer una puta hormiga, pero ahora por mis cojones, por mis santos cojones, que no voy a parar hasta tener un no por escrito, que si no me convence ir a un abogado, un no por escrito, o que me digan el procedimiento, que aunque sea un procedimiento de 800 papeles, yo te presento los 800 papeles, pero tú no me vas a negar mi derecho a traerme mi puta hormiga aquí. Si tú me fueras a decir que es un peligro para la biodiversidad, soy el primero que te dice no la traigo. Pero para eso hay funcionarios, para eso hay biólogos, científicos que trabajan en el gobierno de Canarias, que son los que hacen las listas, los listados de especies y demás, y que hacen listados de especies protegidas, listado de especies prohibidas, listado de especies invasoras. ¿Vale o no vale? No es mi culpa que no esté en ese listado, no es mi culpa que no aparezcan ahí, eso no es culpa mía. Para eso hay gente que cobra y que tiene que hacer su trabajo. Si no hace su trabajo, no es culpa mía. Y si hay un vacío legal, lo siento, esto es así. Bueno, peña, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Seguimos con el tema de las hormigas. Por cierto, si queréis enviarme vuestros hormigueros, vuestras colonias, queréis enviarme preguntas, voy a poner en marcha un correo electrónico que es mirmecoaficionados@gmail.com. Lo tenéis aquí, mirmecoaficionados@gmail.com. Ahí podéis enviarme vuestros hormigueros, haremos un vídeo con vuestros hormigueros hablando de ellos y hablando de vuestras colonias, de vuestras especies, lo que sea. Cuando ya tenga bastantes correitos con bastante chicha para hacer el vídeo, por lo mismo, lo voy a preparar así en tipo PowerPoint, coño, que se me ha ocurrido. Digo, oye, pues en vez de estar quitando, poniendo, hago un PowerPoint con todo y es ir pasando y ya está, ya lo tenemos. Así que así lo voy a hacer, peña. Mandadme vuestros hormigueros, vuestras hormigas, vuestras especies, vuestras colonias, vuestras preguntas a mirmeco@aficionados.gmail.com. Espero que os haya molado el vídeo, puedes darle un like, suscríbete si no estás suscrito al canal y nosotros volvemos... Ah, por cierto, una pregunta. El vídeo anterior a este, el de Eurotrack Simulator, ¿se os ve bien? Yo tengo problemas para ver el vídeo y creo que es la puta política de mierda de YouTube, que como yo no tengo partner, no monetizo el vídeo ni nada, no sé si me están jodiendo ya algunos vídeos. Como me sigan jodiendo, nos vamos a llegar mal. Bueno, peña, lo dicho, nos vemos en otro vídeo. Hasta entonces, un saludo, amigos.